Andrés Manuel López Obrador, a un año de su gobierno, ha sabido comunicar en la mayoría de las mañaneras los resultados positivos de su gobierno. El posicionar información todas las mañanas ha logrado capitalizar una aceptación bastante alta. En nuestra última encuesta de evaluación, las voces de los ciudadanos mexicanos lo evalúan de manera positiva y le dan su voto de confianza en los temas más relevantes como el combate a la corrupción y el combate a la pobreza. Más del 50% evalúa su desempeño de manera aprobatoria y un 69% aprueba su gestión de gobierno. La ciudadanía considera que el mejor trabajo que se está haciendo es en el combate a la pobreza y la corrupción. Y aunque el 36% de los encuestados saben que la estrategia de seguridad es el tema más complicado, un 15% menciona que es el combate a la corrupción el tema que le sigue a la seguridad con mayor relevancia. Es en estos temas donde la confianza y la percepción de los mexicanos le da al gobierno federal un respaldo muy fuerte y considera que se está cambiando el rumbo del país cuando las cifras oficiales dicen lo contrario. En las preguntas de temas en específico como la seguridad, la economía y la salud, las personas encuestadas están muy de acuerdo con lo que se está realizando. Y si consideramos que un 77% de los encuestados nos responden que no están en ningún programa social, quiere decir que se está apoyando incondicionalmente los planes del presidente sin recibir apoyos federales. La conclusión que observamos en los resultados de nuestra encuesta es que el presidente ha logrado posicionar de manera diaria en la mayoría de los mexicanos un mensaje contundente e indiscutible, dejando de lado y sin atención los datos oficiales de las instituciones. En otras palabras, los ciudadanos confían sin cuestionar la cuarta transformación. Soy Fernando Arroyo y si te gustó este video, compártelo y no dejes de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Gluck. Hasta la próxima.